Porque, ¿por qué la orden no es lo mismo de clara a la hora de defender el derecho al trabajo que a la hora de permitir el ejercicio del derecho de huelga? ¿Por qué no es lo mismo de clara? Que nos lo contesten los responsables gubernamentales. Y quería hacer otro comentario más. Y se lo quiero dirigir con todo mi respeto a los representantes del pueblo español, al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales. Yo no entro ni salgo en que mañana tomen la determinación que libremente quieran. Lo que me parece que es un menosprecio a la Constitución que ellos deben de preservar, proteger y amparar, es que en el día de mañana hayan sobrecargado el orden del día del Congreso de los Diputados. Trabajen ustedes como una jornada normal. No echen horas extraordinarias mañana, que mañana es un día de huelga, que están ustedes menospreciando un derecho fundamental como es el derecho a la huelga general. Por favor, con todo respeto, no me desprecien la Constitución española. Dice el señor Rajoy, decía creo que hoy o antes de ayer, dice, el paro no resolverá nada. Y él debería de decir, mi reforma laboral no resuelve el problema del paro, sino que agrava el problema del paro en nuestro país. Por lo menos que hablen con sinceridad al pueblo español. Otra cosa, compañeras y compañeros. Hay quien dice, y lo dice de buena voluntad, hoy incluso hay una encuesta en un medio de comunicación que plantea el siguiente envite. ¿Quiénes se juegan más? ¿Los sindicatos o el gobierno? Creo que estaba en este caso perdiendo el gobierno, pero me da igual. No planteen ustedes eso así, aunque sea de buena voluntad. ¿Cómo que quién se juega mal? Si los sindicatos o el gobierno. ¿Qué creen? ¿Que esto es un partido de dobles? Entre De Guindos, Rajoy, Toso y Méndez. Que esto no es así. El envite es del pueblo español en su inmensa mayoría. Que nadie se olvide. Nosotros establecemos el cauce, señalamos los problemas. El pueblo español es el que debe tomar la opción y nosotros le ofrecemos esa opción para que no se resigne, para que tire hacia adelante, para que defienda la dignidad en las relaciones laborales, para que podamos mirar al futuro y para que no nos avergoncemos después de que el futuro de nuestros hijos sea peor que el presente que nosotros hoy estamos viviendo. Compañeras y compañeros, se habla de la huelga general. El señor De Guindo, en relación con el motivo de la huelga general, ha hecho una declaración que es muy importante y hay que preservar para el futuro. Ha dicho, la pieza básica de toda la política del gobierno es esta reforma laboral. Lo ha dicho él. Bueno, nosotros decimos, esta reforma laboral va a empobrecer a la población española y va a hundirnos más en la recesión. Así que, lo que él ha dicho, que esta es la pieza básica de su política, la de todo el gobierno, y lo que nosotros decimos, que quede en acta para la historia próxima de este país. A ver quién tiene razón. A mí me gustaría que yo estuviera equivocado. Os lo digo con sinceridad. Pero me temo que no estoy equivocado. El gobierno y el señor De Guindos, que dice y hace lo que dicen los mercados financieros, y que sabemos que los mercados financieros no van a hacer nunca lo que dice el señor De Guindos, si es que dice algo contrario de lo que dicen los mercados financieros, han enterrado a la economía española boca abajo. Y además,
Nos han dicho que escarbemos, y cuanto más escarbemos, más profundo va a ser el hoyo. Que quede meridianamente claro. Este señor pone en cuestión la vigencia de la huelga general. Dice que si en el siglo XXI tiene vigencia el ejercicio de la huelga. ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál es el motor innovador de las sociedades en el siglo XXI? ¿El modelo de negocio de Lehman Brothers? Porque él fue el directivo de Lehman Brothers. Ese es el modelo de negocio, ese es el símbolo de la innovación frente a la huelga general, Lehman Brothers. Y luego, por último, simplemente una reflexión. En España, la huelga general es un derecho constitucional. Este derecho constitucional está vinculado a su vez a la defensa de otros derechos constitucionales. El derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección por desempleo, el tener derecho a un sistema público de pensiones. Mucho ojo, que aquellos que dicen que está obsoleto y desfasado el ejercicio del derecho de huelga, están también queriendo decir, aunque no lo digan, que está desfasada la sanidad pública, la enseñanza pública, la protección por desempleo, el sistema público de pensiones, el derecho a la vivienda y el objetivo tan noble del pleno empleo. Para que quede claro, eso nos convoca hoy aquí, todo eso. Esas son las diferencias entre uno y otro. Que el pueblo trabajador juzgue, y mañana juzgará y juzgará acertadamente. Adelante, compañeros, os dejo con Ignacio.